Hoy es día de grabarles videos, así que quise traerlos a un espacio diferente, un espacio en donde tengo plantitas, en donde quiero que este espacio de mi casa sea más para mí, para leer, para hacer cosas que me gustan, etc. Hoy vamos a hablar de los sentimientos y las emociones y cómo podemos utilizarlas para definirlas, identificarlas y usarlas a nuestro favor. Porque muchas veces me he topado con gente que dice, es que yo no puedo cambiar que esto me enoje o yo, no sé, cuando eres muy visceral ante las cosas, etc. Pero la buena noticia es que sí se puede y lo podemos utilizar a nuestro favor para, pues, no sé, sentirnos más llenos, más completos, etc. Entonces vamos a empezar por definir qué son las emociones versus los sentimientos, ¿ok? Porque a veces creemos que es lo mismo, pero no. Digo, sí, tienen cosas similares, pero hay una diferencia. Las emociones son reacciones externas a estímulos que podemos recibir. Es decir, cuando tú te sientes muy feliz o cuando, por ejemplo, un ejemplo muy burdo y sencillo, cuando alguien te hace cosquillas y tú te ríes, pues estás recibiendo un estímulo externo que está haciendo que tú respondas de cierta manera, ¿correcto? Lo mismo pasa con algunas emociones básicas como el enojo, que igual hay ciertas cosas que si a ti pues sí, te enojan o te hacen salirte de tus casillas, vas a responder de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, las emociones son y los sentimientos son las percepciones de las emociones que tenemos. Es decir, yo estoy enojado, bueno, me siento enojado, tengo ira, pero la percepción de ahí, mi percepción de esa ira es quizás frustración, es quizás miedo, es quizás agresividad, etcétera. Por hablar de emociones negativas, obviamente también para emociones positivas es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos emociones positivas, como es la alegría, podemos tener una percepción de ella que puede ser en amor, sentirnos en armonía, sentirnos en paz, sentirnos. Pero esas ya son percepciones propias que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es aquí lo importante? Lo importante es saber de dónde y cómo surgieron esas percepciones que tenemos de esas emociones, ¿no? Para llegar a los sentimientos. Las percepciones, así como te conté en el video de amor propio, vienen a partir de las creencias y de los aprendizajes y de las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, percepciones dependen de nuestras experiencias y de lo que aprendimos y de la forma en la que lo tomamos. Nosotros tenemos la capacidad de modificar esas percepciones. Nosotros tenemos la capacidad de decir de qué manera nos afectan ciertas emociones o sentimientos que estamos pasando en nuestra vida. Y es aquí donde entra un poco el concepto de inteligencia emocional, que creo que también ya te platiqué un poco en este canal acerca de eso, acerca de la importancia de la inteligencia emocional y por qué creo que es de suma relevancia que lo tengas presente en tu vida, que leas al respecto y que te informes de ello, porque creo que es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo para aprender a identificar de manera correcta cuáles son los sentimientos que estoy teniendo, a partir de eso identificarlos y modificarlos, porque me doy cuenta que son percepciones, entonces si mi percepción es negativa en este momento, sé que puedo modificarla para tener una percepción positiva de ese sentimiento. Y creo que esta herramienta te sirve muchísimo para tus relaciones de familia, para tus relaciones personales, tus relaciones de pareja y sobre todo, y la más importante, la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando aprendes a manejarte mucho mejor, cuando aprendes a conducir mejor tus emociones y tus sentimientos, créeme que te la vas a pasar mucho mejor. Te vas a frustrar menos por cosas que antes te hacían sentir mal o te hacían pasar un mal rato. Y es que normalmente, desgraciadamente, solemos poner la felicidad o nuestra paz en manos de alguien más. Entonces, cuando ese alguien más no se comporta como yo quiero y no llena mis expectativas y lo que yo creo y como la manera en la que yo lo enaltecí, entonces ahora me frustro y me pongo triste y me enojo y te reclamo y soy una víctima porque no estás respondiendo como yo tenía pensado que ibas a responder. Bueno, aquí afectan muchísimos factores, pero creo que uno de los más importantes es que primero tienes que enfocarte en ti y en darte cuenta cómo tú estás reaccionando ante eso, porque es lo único que tú de manera certera puedes cambiar, porque tú no puedes cambiar el comportamiento de los demás, porque yo sé que a todos nos encantaría que todos fuéramos y nos comportáramos de la mejor manera y fuéramos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos y nuestros sentimientos, pero la verdad es que no es así. La verdad es que todos los seres humanos tenemos
un cúmulo de emociones y sentimientos que no sabemos cómo manejar. Es por eso que creo de gran importancia que la inteligencia emocional es fundamental y es vital. Y aprender a identificar cuáles son nuestros sentimientos y nuestras emociones te va a ayudar mucho más para tener mejores relaciones y sentirte pleno. Entonces, bueno, que en resumen creo que este es un tema que ya te había hablado un poquito de él en otros videos y en este nada más quería hacer como énfasis acerca de los sentimientos y las emociones que podemos llegar a tener y también hablarte un poco acerca de que cuando empecé a estudiar un poco más acerca de la inteligencia emocional me di cuenta de la importancia y de la forma en la que le estamos hablando a nuestros niños en la actualidad. Digo, yo no soy mamá en este momento, pero lo que pude ver, al menos en la teoría, digo, sé que hay muchas discrepancias ya en la práctica y que es complicado llevarlo a cabo, pero creo que los primeros 5 años de vida son una vida completa y desde ahí se empieza a forjar la verdadera persona que va a ser tu niño o tu hijo en un futuro. Entonces creo que incluso aunque no seamos mamás o papás, también tenemos roles de tíos, de primos, de sobrinos, etcétera, en los que tenemos contacto con estos niños y que creo que vale muchísimo la pena desde pequeños irles explicando qué es lo que sienten, por qué lo sienten y por qué es muy común que de niños no sepamos manejar nuestras emociones. Entonces tratar de hacer conciencia en ellos acerca de toda esta situación que viene, porque son herramientas que les van a servir muchísimo cuando crezcan y cuando sean adultos y van a poder relacionarse mejor con ellos mismos. Este tipo de herramientas son cosas que a mí me ayudaron mucho cuando yo era pues más chica y una de las personas que me ayudó mucho a entender esa parte de emociones, sentimientos y demás fue mi papá y fue una de las primeras personas que me ayudó en este despertar de como conciencia emocional e inteligencia emocional. Y bueno, gracias a él ahora pues miren qué tanto me gustan esos temas que les estoy haciendo videos acerca de eso. Entonces sean conscientes, preocúpense por su salud mental, por su salud emocional y quieren entenderlo más a fondo, díganme en los comentarios y puedo desarrollarles un poco más este tema. Este video lo quería hacer cortito porque en el anterior ya había platicado un poco más a fondo de esto, pero tenía ganas de como explicar un poco la diferencia entre estos dos términos y cómo podemos manejarlos a nuestra conveniencia para no sentirnos, pues no sé, frustrados por lo que podamos llegar a sentir y aprender a identificar más claramente qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos. Y créeme que si lo haces vas a poder tener mejores relaciones, vas a poder mejorar tu entorno en todos los sentidos. Entonces, pues creo que es todo por el video de hoy. Te dejo aquí mis redes sociales como siempre. Ya sabes que estoy como solo a izar con R al final. Te mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el siguiente video. Bye.